Kiko Matamoros lleva unas semanas ya en España tras su aventura en Supervivientes. En Honduras, el colaborador de Sálvame ha mostrado su lado más personal, confesando su adicción a la cocaína y los problemas de salud que le ha generado. Pero lo que más ha mostrado en la isla ha sido el amor que le tiene a su novia Marta López, con la que lleva 3 años de relación. Siempre que podía le mandaba un mensaje de cariño y se deshacía en elogios al hablar de ella con sus compañeros. Incluso ella fue a visitarlo a Supervivientes cuando peor lo estaba pasando allí. Kiko Matamoros habló de la muerte de su madre este sábado. Kiko Matamoros acudía a Déjate Querer con la premisa de decir unos de los mensajes más importantes de su vida, creando unas altas expectativas. Antes de llegar a ese importante momento, Toñi Moreno y él estuvieron hablando de su madre y de lo arrepentido que estaba de no haber estado con ella en sus últimos días de vida. Kiko Matamoros fue al programa a decir uno de los mensajes más importantes de su vida. Tras esto llegó el instante en el que se iba a anunciar a quién había invitado Kiko Matamoros al Déjate Querer para decirle uno de los mensajes más importantes de su vida. Obviamente la persona que acudió al plató fue su novia Marta López. ¿Qué importante mensaje quieres lanzar a tu pareja?, le cuestionó Toñi Moreno. A lo que él contestó, quiero reafirmar mi relación con ella. Por ello quiero pedirle esta noche matrimonio, dijo muy seguro. Antes de que entrara se vio a un Kiko Matamoros muy nervioso y pensativo. Y entonces llegó ella, pero no se pudieron ver porque separaron el plató con una pantalla gigante para que no se vieran. Kiko Matamoros a Marta López. Eres la mujer para toda mi vida. Entonces Toñi Moreno le dio la palabra a Kiko Matamoros. Y el colaborador de Telecinco le confesó. Lo primero es pedirte perdón, porque no sé cómo vas a encajar lo que te voy a decir. He pensado muchísimo en ti en los últimos 3 meses. Me he dado cuenta, porque no he dejado de pensar lo que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida, dijo entre los aplausos del público. La proposición de Kiko Matamoros. Quiero decirte que he decidido que me quiero casar contigo. Matamoros siguió con su discurso. Quiero que seas la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, a pesar de mi edad y de lo que se pueda pensar. He aprendido a querer. Quiero decirte que he decidido que me quiero casar contigo, que quiero que formemos una familia. Y concluyó su proposición comentándole, vamos a pasar si tú quieres por el altar como tú quieres vestida de blanco y lo que quiero es hacerte feliz. Vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti. Todo esto era algo que ya había dejado caer en Supervivientes, pero esta vez la proposición fue formal. Ella rompió a llorar y antes de saber su respuesta la presentadora quiso saber cómo se conocieron. Fue en una discoteca y Marta fue la que se le acercó a él. También explicaron que los padres de la joven aceptaron a Kiko como su pareja y dijo que ella siempre había estado con hombres mayores y les chocó tanto. Marta López dijo sí. Quiero mientras Kiko Matamoros seguía nervioso por saber la respuesta de Marta López, hasta que retomaron la proposición de matrimonio y ella dijo sin dudar, sí, quiero y que quiere todo con él. Ambos abandonaron juntos el plató de Déjate Querer. Muy pronto pasarán por el altar.